Reconocimientos por la festividad de los Santos Ángeles Custodios. Limpieza a fondo de la Alameda de San Pedro y otras zonas dentro del Plan Únete. Arranca con éxito la segunda Bienal Flamenca Canela de San Roque con una exposición y la actuación de Perico el Pañero. Reunión preparatoria en el Partido Socialista para poner en marcha el Plan Integral para la Comarca. El PIC solicita la anulación de un punto aprobado en el último Pleno Ordinario Municipal. Sustitución de farolas por báculos en el recinto ferial de Taraguilla. Buenas, bienvenidos al Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión. Hoy es jornada de viernes, 5 de octubre, y en el Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores se han hecho entrega en este viernes, en un acto solemne, de los reconocimientos a miembros de la Policía Local, Vigilantes Municipales, Guardia Civil y Protección Civil, con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios. Se concedieron una cruz al mérito policial a título póstumo, dos medallas al mérito policial y 16 felicitaciones públicas. Este viernes se ha celebrado la tradicional festividad de los patronos de la Policía Local, los Santos Ángeles Custodios, y con este motivo se ha procedido a la entrega de galardones a miembros de este cuerpo, vigilantes municipales, guardias civiles y protección civil, que se han distinguido por su labor a lo largo del pasado año. Estas distinciones se recogieron en un acuerdo del que se dio cuenta en el último pleno ordinario de la corporación, celebrado el pasado jueves 27 de septiembre, que fue aprobado por unanimidad. En el acto estuvieron presentes los mandos de los puestos de la Guardia Civil en el municipio y varios concejales de la corporación, así como otros miembros de la Policía Local y familiares de los galardonados. La mesa presidencial estaba integrada por el alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, y el jefe accidental de la Policía Local, José Torres. Mercedes Serrano felicitó a todos los miembros de la Policía Local, aunque especialmente a los galardonados y a sus familias, y dijo que este es un día de homenaje a la dedicación y compromiso con los vecinos, con el pueblo de San Roque, para ayudar a vivir mejor, a poder desarrollar una vida plena, en libertad, en un ambiente de respeto. Así me van a permitir que en este acto comience dedicando un cordial saludo a todos los hombres y mujeres que forman o han formado parte de la Policía Local de San Roque, así como a los vigilantes municipales. De igual modo, agradecer la asistencia de las autoridades civiles y militares, colectivos, amigos y familiares, que como cada año hacen hueco en sus agendas para acompañarnos engrandeciendo este más que merecido acto. Hoy es un día de homenaje a la Policía Local y, por extensión, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la imprescindible y trascendental labor que, como colectivo e individualmente, cada uno de ustedes realiza en nuestro beneficio. Hoy es un día de homenaje a la dedicación y compromiso de todos ustedes con sus vecinos, con el pueblo de San Roque, para ayudarnos a vivir mejor, a poder desarrollar una vida plena, en libertad, en un ambiente de respeto, donde priman los valores y los derechos, constatando así que a los ciudadanos os debéis y por ellos trabajáis. Así, entendiendo que el papel de la Policía Local en pro de la convivencia ciudadana es sencillamente esencial, trasladé en mi propio nombre y de este equipo de gobierno nuestro más fiel compromiso para que os sintieseis reconocidos y orgullosos de vuestro trabajo. Por ello, no hemos dudado en ningún momento en dar respuesta a todas aquellas demandas que garantizan el correcto desarrollo de las funciones policiales, velando en todo momento por la seguridad de nuestros agentes y su buen hacer. De igual modo, no puedo evitar en esta intervención, y supongo que en nombre de toda la Corporación Municipal, recordar al que fuera durante años inspector jefe de la Policía Local de San Roque, don Fermín Aguilera Clavijo, cuyo recuerdo acompañará siempre a todos los que compartimos momentos a su lado y que, como no podía ser de otra manera, toda la plantilla, por unanimidad, ha decidido otorgarle la Cruz al Mérito, muy a nuestro pesar, a título póstumo.
El alcalde fue el encargado de cerrar el acto. Indicó que estos reconocimientos están más que merecidos, teniendo en cuenta que durante los últimos 12 meses los integrantes de este cuerpo han tenido que intervenir en numerosos incidentes, en muchos casos poniendo en riesgo sus vidas. También resaltó que los galardonados han sido elegidos por unanimidad de la comisión encargada al efecto, así como por todos los miembros de la corporación en el último pleno celebrado. Ruiz Bois se detuvo en ensalzar a algunas de las personas que habían sido reconocidas, como Fermín Aguilera, del cual dijo que en sus más de 20 años de servicio en San Roque dejó el listón muy alto, y también se refirió a Pilar Morillas, que ingresó en la policía local hace 35 años en un cuerpo integrado solo por hombres. Los galardonados han sido elegidos o distinguidos por unanimidad, tanto por la composición de la comisión de recompensa, como luego con el apoyo de todos los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal de San Roque, y por tanto creo que es algo que brilla aún más el que tengamos esa unanimidad. Y comienzo en las intervenciones con dos galardones especiales, uno a título póstumo al que se refería anteriormente la delegada de seguridad, a don Fermín Aguilera Clavijo, vecino además de Barriada y con más de 20 años de servicio en San Roque, donde creo que dejó un papel y una impronta en un listón muy alto, que espero y deseo que el galardón le llegue a su familia y que sé que es uno más de los distintos homenajes que viene recibiendo desde el diciembre del pasado año. En este caso, además, a propuesta de los miembros y de los agentes del cuerpo, y por tanto creo que será uno de los galardones que más brille. Y en segundo lugar, en este caso, en materia de seguridad, muchas veces no se valora o no se acompaña la parte de la solidaridad, y siempre hay en todo acto de la policía local, en todo acto de las fuerzas de seguridad, actos solidarios de anteponer los intereses generales a los intereses personales. Y por eso me agrada que en este acto también haya un espacio para la solidaridad, que en este caso lo ha recogido, porque tuvieron la responsabilidad de la atención a los inmigrantes en el interior del pabellón la Agrupación Municipal de Protección Civil, pero sé que fue un ejercicio y una tarea de todos los ciudadanos. Quiero que estas palabras sean extensivas a todos los vecinos y vecinas de San Roque que participaron con su aportación, con sus mantas, con su alimento, con su bebida, con cualquiera de las aportaciones que durante los últimos días de julio y la primera semana de agosto realizamos durante casi 9 días en el pabellón municipal de San Roque a 300 inmigrantes en rotación. Iban entrando algunos y salían otros, y creo que hubo una valoración positiva, no solo por parte de ellos, que estaban pues nerviosos por acudir a otros lugares que les aproximase hacia sus seres queridos, donde todos tenían un destino de acabar en algún país del centro de la Unión Europea, pero sí quiero que esa valoración, además de la de ellos, que es lo que era la que importaba, también quería sumar en este acto en que recibimos felicitaciones de otras entidades que habitualmente valoran o que están cerca de problemáticas similares, como es de Cruz Roja Española, en el que nos decían que éramos uno de los municipios que mejor había realizado esa atención, y todo fue gracias al esfuerzo de los vecinos y de las vecinas con sus aportaciones, de la Agrupación Municipal de Protección Civil, que allí se encontró durante las 24 horas, y del acompañamiento que hicieron las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Local de San Roque como de la Guardia Civil, que allí estuvimos durante esos 10 días. Operarios de la Delegación de Obras y Servicios, que dirige el teniente de alcalde José Antonio Rojas, han estado realizando en la jornada de este viernes una limpieza de choque en la Alameda de San Pedro de Puente Mayorga y en varios puntos de San Roque Casco y del Valle del Guadiaro. Se trata de una de las actividades incluidas en el Plan Únete, un programa de limpieza viaria y mejora de los espacios públicos del municipio que se lleva a cabo desde hace 2 semanas. El Plan Únete se ha centrado en la jornada de este viernes en la Alameda de San Pedro de Puente Mayorga y en algunos puntos de San Roque Casco y del Valle del Guadiaro. Este plan, por un lado, consiste en la adquisición e instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio. Además, se ha creado una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, a la vez que agentes de la policía local evitarán este tipo de infracciones. También se ha puesto en marcha
un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Además, este trabajo se complementa con una campaña de concienciación tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores como en la emisión de anuncios al respecto en Canal San Roque Radio Televisión Municipal. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Ayer jueves 4 de octubre comenzó con un rotundo éxito de público la segunda Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque, que durará 4 semanas e incluye 19 actividades repartidas hasta el sábado 27. Una exposición de óleos de Juan Torres y la actuación de Perico el Pañero con Antonio Carrión a la guitarra han sido los primeros platos fuertes de la Bienal. El primer acto de la segunda Bienal de Flamenco Canela de San Roque se celebró en la tarde de ayer jueves en la Galería de Arte Ortega Bru, cuando se inauguró la exposición Retratos Fundamentales, del artista Juan Torres. Torres es autor, además, del cartel anunciador de esta segunda Bienal de Flamenco, un óleo con la imagen del cantado sanroqueño. La exposición está compuesta por 25 cuadros del pintor sevillano, quien dijo que son todos los que están, aunque no estén todos los que son. Se va a encontrar una selección de quizá la mayor fase de flamenco que ha habido, sobre todo en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Algunos están todos, todos están ya en el más allá. Yo he querido hacer un homenaje a los que ya no están con nosotros, aunque están aquí, evidentemente. Y entonces, pues, yo es que soy flamenco, a mí me gusta mucho el cante flamenco y me jacto de conocerlo un poco. Por eso yo he pintado lo que me gusta. Yo me he sentido muy a gusto pintando esto, porque es que si no te gusta una cosa, no la pintes. O sea, tienes que pintar lo que te guste, entre otras cosas. Y yo he querido hacer una representación genérica de lo que nos representa todo, perdón por la redundancia, en el siglo XX, parte del siglo XIX y también aquí algunos, como por ejemplo don Antonio Chacón y algunos más. Y lo que yo he querido tratar es de que lo entienda todo el mundo, y un pequeñísimo y humilde homenaje que yo hago particularmente. A continuación, y ya en el mismo Palacio de los Gobernadores, tuvo lugar un recital flamenco a cargo de Perico el Pañero, de entrada gratuita, un cantaor gitano nacido en Algeciras. Su eco gitanísimo, su voz clara, su musicalidad y su gran oído lo dotan de unas cualidades excepcionales para abordar cualquier palo. Disfrutó de esta actuación José Canela, quien se mostró, en nombre de la familia, muy satisfecho con la programación de esta Bienal, que lleva el nombre de su padre, con muchos matices, con mucha diversidad dentro del flamenco y todos con la máxima calidad. Quiero agradecerle ante todo al Ayuntamiento el esfuerzo que ha hecho, al Gabinete de Cultura y sobre todo a mis hermanos también, que hemos estado codo con codo para elaborar con ellos, con la Junta Directiva de Cultura, para elaborar esta segunda Bienal, que creo que la hemos hecho desde el cariño y creo que con unas ganas enormes de que saliera de nuevo a la luz, durante muchos meses trabajando en ella, para que se consiguiera una Bienal con una gran diversidad en todos los actos, y creo que hemos conseguido que saliera lo que deseamos, ¿no? Y que el nombre de Canela prevalezca siempre en la memoria de todos y que sea una Bienal de flamenco de verdad, ¿no? Porque en estos últimos tiempos se están viendo muchas cosas y yo creo que la Bienal de Canela San Roque se llama Flamenco en letras mayores, ¿no? Entonces quiero agradecerle a todo el pueblo por la acogida que ha tenido en este día y por la que ya sabemos que está teniendo en los demás actos que va a tener, ¿no? Entonces quiero dar las gracias a todos vosotros, al Ayuntamiento, a todo el área de cultura y a toda la comarca y a todos los sitios que están deseosos de venir a esta Bienal y disfrutar de ella, ¿no? Así que quiero dar las gracias a todos y un aplauso muy grande para todos.
También presente en el Palacio de los Gobernadores estuvo la Teniente de Alcalde de Cultura, Dolores Marchena, quien recordó que dentro de la segunda Bienal de Arte Flamenco, lo más destacado será, sin duda, la actuación de José Canela el viernes 19 en el Palacio de los Gobernadores y el viernes 26 de José Mercé en el Teatro Juan Luis Galiardo. Noche de emociones, creo que me lo notáis, porque normalmente es una conversación mucho más fluida, pero sin duda la responsabilidad y la emoción en la noche de hoy pues hace que de vez en cuando me tenga que parar, respirar y saborear también el comienzo de esta segunda edición de esta Bienal. Gracias por la acogida, extraordinaria la labor que ha realizado la familia de Canela de San Roque. Mi agradecimiento a todos los que están presentes, Alejandro, José, Fernando. Un placer de verdad trabajar con todos vosotros y por supuesto también mi reconocimiento al equipo de la delegación. Espero que disfruten muchísimo de esta segunda edición, que la saboreen, van a disfrutar de noches completamente mágicas. Para mí, debo confesar públicamente que de toda la programación, de la amplia programación que tiene la Delegación de Cultura, esta es la que sin duda me conmueve y me emociona, porque veo que lo hacéis de corazón cuando nos acompañáis en nuestra ciudad, en San Roque, y de la mano de la admiración y el respeto a Canela de San Roque. Así que esta noche y todas las noches que están por venir van dedicadas a él, van dedicadas a la ciudad de San Roque, y ahora sin duda, antes de comenzar con la presentación de José Luis Vargas, con la actuación que vamos a tener también de Perico, el pañero de Antonio Carrión, que sin duda vamos a disfrutar. En la inauguración de la Bienal, el alcalde señaló que desde la Delegación de Cultura se ha realizado un arduo trabajo junto a la familia de Canela de San Roque para que esta ciudad sea el centro para todos los aficionados al flamenco. Donde podemos ver pues muchos de los óleos que ha realizado a lo largo de su trayectoria vinculados todos al flamenco, a cantadores, a guitarristas, a bailadores del mundo del flamenco que pueden estar pues en nuestra galería de arte Ortega Bru, que van a estar a disposición de todos los que lo quieran ver durante todo este mes de octubre. Agradecer también a Juan Torres como el autor del cartel de la segunda edición de esta Bienal de Flamenco Canela de San Roque, y también preparado para que hoy mismo tengamos el primer recital flamenco y que luego a lo largo de todos estos días, durante 19 días, prácticamente todos los jueves, viernes y sábados de las 4 semanas de octubre y también algún miércoles, vamos a tener un total de 19 días volcados en un arte universal, en un arte que nos une, que nos vincula a nuestra tierra, Andalucía, donde San Roque siempre ha dado grandes figuras del cante flamenco, y todo ello para homenajear a una figura querida, respetada en el mundo del flamenco y querida y respetada también en su pueblo, en San Roque, a Canela, que ha llevado el nombre de nuestro pueblo unido de forma a su corazón y de forma artística también durante toda su trayectoria, con ese nombre de Canela de San Roque, con el que San Roque quiso brindar un homenaje en el año 2016 con la primera edición, que fue un gran éxito de participación, un gran éxito de asistencia, muy valorada y de forma muy positiva por todos los amantes del flamenco de la comarca del Campo de Gibraltar y desde otros puntos de Andalucía. Y también con mucho cariño se ha preparado para este año 2018 la segunda edición. Las entradas de las actuaciones, que no son gratuitas, podrán comprarse de manera anticipada en la plataforma giglon.com, habiéndose establecido un abono por 20 euros, que no incluye recital de José Mercé. La Bienal está organizada por la Delegación Municipal de Cultura con la colaboración del Circuito Enredate de la Junta de Andalucía, del Programa Planea de la Diputación de Cádiz, de la Red Municipal de Bibliotecas, del Bar-Restaurante Don Benito y de las empresas municipales Emadesa y Multimedia. En la jornada de este viernes se ha celebrado en la sede del Partido Socialista de la Línea un encuentro presidido por el vicesecretario del Partido Socialista de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Bois, con los secretarios del partido en la comarca, junto con otros estamentos políticos y sociales, de cara a ratificar el compromiso para que se ponga en marcha el plan integral para el campo de Gibraltar ante la llegada del Brexit y la situación socioeconómica de la zona.
Secretarios y alcaldes del Partido Socialista del Campo de Gibraltar han mantenido una reunión preparatoria para la puesta en marcha del Plan Integral para la comarca y donde se han dado cita, además, el coordinador de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, José Medina, el diputado socialista en el Congreso Salvador de la Encina y las coordinadoras Alternativa y Despierta. La reunión tuvo lugar en la sede del Partido Socialista linense con el secretario general Juan Chacón al frente. Estos colectivos fueron invitados debido a que no tenían voz en la mesa en defensa del Plan Integral para la comarca, movidos además por la visita que realizó el ministro de Exteriores, Josep Borrell, el pasado 18 de septiembre. El presidente de la Coordinadora Alternativas y portavoz de los colectivos sociales, Francisco Mena, indicó que han trasladado el documento de trabajo de las asociaciones para enriquecer el plan y solicitan su incorporación como parte social de la comarca al documento del Consejo Económico y Social. Para que sirva como un elemento de debate y enriquecerlo lo que se decida. Nosotros entendemos que, y así nos lo ha trasladado Juan Carlos Ruiz Boy, que hay un documento elaborado por el Consejo Económico y Social que tiene el consenso de los 7 municipios del Campo Gibraltar, sindicatos y patronal. Por lo tanto, entendemos que ese documento es un documento válido. Nosotros lo que hemos pedido es que a ese documento se incorpore la parte social que nosotros tenemos en nuestro documento. En el resto prácticamente coincidimos en todo, en las infraestructuras coincidimos todo, en el análisis de las en el análisis de la situación, en el objetivo que se incorpore. Creemos que vivimos un momento que es crucial para el futuro del Campo de Gibraltar y le hemos pedido a los secretarios generales del PSOE de la comarca, sobre todo, consenso y unidad. Creo que es el momento que todos, al margen de su pertenencia política a un partido u otro, creo que estaremos en la oportunidad de, teniendo consenso y unidad, de trasladar lo que nosotros entendemos que se necesita para el Campo de Gibraltar, que este plan integral o el nombre que se le quiera poner, lo del nombre es lo de menos. Lo que bien decía Juan Carlos Ruiz Boy, lo importante es que haya una partida presupuestaria específica con nombre y apellido para el Campo de Gibraltar, que aborde el asentismo escolar, que aborde temas educativos, que aborde formación, que aborde empleo, que aborde fiscalidad. Todas esas cuestiones nos preocupan, creemos que estamos en ese momento importante y, como bien recordaba Juan Carlos, un plan integral para el Campo de Gibraltar con una especial incidencia en el municipio de La Línea, que es el que está más castigado por toda la situación que tenemos en el Campo de Gibraltar. Muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir trabajando desde las coordinadoras contra la droga para que ese consenso y esa unidad dé los frutos que todos deseamos. Juan Carlos Ruiz Boy comentó que dicho encuentro ha servido para ratificar el compromiso de todos para la puesta en marcha de este plan, junto al tejido asociativo. Tras pasar por el Consejo Económico, Social y Comarcal, que se celebró en Mancomunidad, el objetivo es que quede recogido en los nuevos presupuestos generales del Estado para 2019, lo que le han trasladado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que acepte esas condiciones tras 7 años de marginación en la comarca. Por tanto, se espera una cuantía específica para la comarca en general y en particular para el municipio más castigado, La Línea. Para ese encuentro hemos concluido en señalar que hay un compromiso, y creo que es la primera idea que quiero trasladarle, un compromiso firme de todas las administraciones socialistas de poner en marcha el plan integral, y para ello hay que recordar que el Gobierno de España se constituía prácticamente el día 8 de junio, primer Consejo de Ministros, donde además se aprobaba la tramitación del decreto en contra de las narcolanchas. En el segundo Consejo de Ministros, el del día 15 de enero, se acordó la elaboración, la redacción de un plan integral de desarrollo para el Campo de Gibraltar. Y por tanto, en esa fase estamos. Y aquí lo que hemos hecho es ratificar el compromiso de todos los responsables socialistas de cualquier administración para ayudar a que ese plan integral sea no solo redactado, sino aprobado y puesto en marcha, que creo que es lo que los ciudadanos nos piden. Y para ello lo más importante es dotarlo de una partida presupuestaria suficiente, y no solo en el año 2019, sino en el tiempo, con continuidad, como nos pedía Conchi de la Coordinadora Despierta, con continuidad, con permanencia, para que se puedan corregir pues los efectos
negativos que tiene nuestra comarca, por ejemplo, en materia de absentismo escolar. En segundo lugar, el compromiso que hemos adoptado es el de ir siempre de la mano del tejido asociativo, ir siempre de la mano de los agentes sociales y económicos, ir siempre con el diálogo, con el consenso, ir tratando de alcanzar siempre la unidad de acción en defensa de los intereses del campo de Gibraltar, porque a todos nos une lo mismo y, por tanto, creemos que desde el diálogo podemos acordar cuáles son las primeras demandas que debe cubrir o que debe corregir o que debe atender ese plan integral del campo de Gibraltar. Y en tercer lugar, y en último ya lugar, entendemos que todo, como he dicho anteriormente, debe quedar recogido, debe quedar reflejado en partidas presupuestarias del nuevo presupuesto general del Estado del presupuesto 2019. El PIB ha anunciado que va a solicitar la anulación de la aprobación de un punto que se presentó en el último pleno ordinario municipal porque, según ellos, faltaban informes al respecto y, además, van a consultar con su asesor jurídico si la ocultación de informes al pleno por parte del alcalde es motivo de delito y, si es así, pondrán la correspondiente denuncia. Según el Partido Independiente del Valle del Guadiaro, en el último pleno ordinario municipal iban dos asuntos de urgencia cuyo contenido solo conocía el alcalde, incompletos o con informes ocultados a los concejales. Además, el PIB dice que en los dos puntos tuvo que pedir la palabra la secretaria y la interventora para dar conocimiento de sus obligaciones y advertir de la falta de informes preceptivos o desconocimiento de informes que, de conocer su contenido desfavorable, podría influir en el sentido de su voto. El primer punto al que se refiere el Partido Independiente del Valle del Guadiaro es sobre las alegaciones a la modificación presupuestaria de las inversiones financieras sostenibles, que el día del pleno la oposición hizo la petición de dejar el punto sobre la mesa hasta completarse con todos los informes y tener conocimiento de ello los concejales, pero el alcalde declaró que existía un informe jurídico, pero según el PIB, la interventora insistió alegando al reglamento de control interno que ha entrado en vigor el 1 de junio de 2018 y es su obligación legal. Además, el Partido Independiente del Valle del Guadiaro nombró otro punto de urgencia en el que también intervinieron la secretaria y la interventora diciendo, según el PIB, que faltaban sus informes preceptivos y, ante estas declaraciones, se quedó encima de la mesa. El concejal portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, ha comentado al respecto. Cada vez está poniendo más, incluso el Estado, en legislación y dando obligaciones a los habilitados nacionales para que los alcaldes no puedan hacer lo que quieren también en sus municipios. No vale con tener una mayoría absoluta y levantar la mano y decir yo tengo 11 y gano la... Hay que llevar todos los informes correspondientes a los plenos. No se puede llevar por urgencia las cosas sin motivarlas. Y en este pleno ha sido primero que las habilitadas lo han dejado muy claro al alcalde. Han tenido que intervenir las habilitadas nacionales, tanto la secretaria como la interventora, en dos de los puntos que llevaba de urgencia. Y en uno era muy grave porque la propia interventora nos hace ver que el alcalde estaba ocultando un informe que ella había hecho, sin conocimiento al pleno, que incluso le tenía que haber leído el alcalde. A pesar de eso, ese punto se votó con las sentencias correspondientes. El recinto ferial de Taraguilla está experimentando una importante mejora con la sustitución de las luminarias por báculos de tecnología LED, lo que supone una mejora en la iluminación y también un ahorro para el ayuntamiento al consumir menos energía. La Delegación de Obras y Servicios está llevando a cabo la sustitución de las antiguas farolas de hierro forjado por báculos de nueva tecnología LED, con las que se consigue un ahorro del consumo eléctrico de más del 70%. Esta actuación se está llevando a cabo en el recinto ferial de Taraguilla. El teniente de alcalde de este departamento, José Antonio Rojas, ha indicado que van a seguir progresivamente con estas actuaciones porque el reto es que en los próximos años, hasta el 2020, se pueda tener todas las luminarias del municipio convertidas en lámparas LED o en la tecnología que los técnicos indiquen que tienen un menor consumo, un mayor respeto al medio ambiente y también la que provoque una menor inversión.
El cronista oficial de San Roque y el agente Salvador Rico Tirado han escrito el libro Policía Local de San Roque, datos para su historia, un rápido recorrido a el siglo y medio de vida de un cuerpo que siempre ha velado por la seguridad de los sanroqueños. La publicación ha sido editada por la Delegación Municipal de Cultura y en este viernes, con motivo de los actos de Los Ángeles Custodios, se ha procedido a su presentación. Este viernes, con motivo de los actos por Los Ángeles Custodios, se ha procedido a la presentación del libro Policía Local de San Roque, datos para su historia, escrito por el cronista oficial de San Roque y el agente Salvador Rico Tirado. En el acto, Rico Tirado agradeció a Pérez Girón su labor a la hora de sacar adelante este proyecto en el que el agente tenía un empeño especial desde hace años. Se ha hecho este libro con gran ilusión, intentando de rescatar un poco de historia que tiene y mucho la Policía Local de San Roque. Darle las gracias a los compañeros que han ayudado a que se haga y se escriba este libro, con sus anécdotas y con su gran capacidad de recordar cosas antiguas que han surgido aquí en esta policía. En su turno, el cronista oficial de San Roque, Antonio Pérez Girón, recordó que él también procede de la policía local, al igual que los padres de ambos autores. Destacó el interés de Salvador Rico en este proyecto y explicó que hubo un primer borrador que fue desechado por considerarlo demasiado actual, de manera que se hizo un trabajo de documentación para reflejar datos de los años 20 y 30 del pasado siglo y de la Guerra Civil. Este libro tiene una génesis un poco accidentada, por así decirlo. Fue idea de Salvador, que hace ya, yo no recuerdo ya el número de años, que se puso en contacto conmigo. Mira, Antonio, ¿por qué no hacemos un libro? Nos encontramos con que una importante parte de la documentación había sido destruida. Y yo pues le dije, Salvador, yo no lo puedo hacer en este momento, porque bueno, pues estaba haciendo otras cosas y porque realmente también necesitaba de bucear en los archivos para obtener la información necesaria para hacer el libro. Bien, pues finalmente ya pudimos tocar los archivos y a partir de ahí pues hacer una aproximación, porque sería una aproximación a la historia de la policía local. Son unos datos para su historia, unos datos que alguien en otro momento pues seguramente podría ampliar. La teniente de alcalde delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, ha sido la encargada de presentar a los dos autores. Destacó que el libro está escrito de forma amena y supone un acercamiento a los lectores a la historia de la Policía Local de San Roque, que tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIX. Hacer la asistencia a este acto. Pues bien, coincidiendo con la festividad de la celebración de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Local, decidimos llevar a cabo la presentación de este nuevo libro, Policía Local de San Roque, datos para su historia. Un libro que tengo que destacar que se ha hecho con la mayor ilusión, con el mayor tesón y el trabajo de los que aquí nos acompañan, Antonio Pérez Girón y Salvador Rico Tirado. En esta cuestión, ellos, como ya os digo, han destacado pues diversas anécdotas, diversas ilustraciones, diversas fotografías que han tenido del transcurso de la historia de la Policía Local de San Roque desde la segunda mitad del siglo XIX. Que ya ha llovido, ¿eh, Antonio? Salvador, me gustaría destacar eso, el trabajo, el empeño por hacer este libro realidad. Y este libro que ve la luz, no encontramos mejor momento que hoy, en el día de la celebración de los patronos de la Policía Local de San Roque. Un libro que lo que pretende es un acercamiento de los lectores, sobre todo de la población sanroqueña, a la historia de la Policía Local de San Roque. Así, esperando su máxima difusión y que sea del interés de todos aquellos que dediquen un ratito a leerlo, porque no es muy extenso, pero la verdad que bastante interesante. Entre los días 14 y 30 de septiembre se ha desarrollado la tercera edición de San Rotín, un festival de teatro y títeres, pero en el que también hubo magia y circo en todas las barriadas. La teniente de alcalde de Cultura y Bibliotecas, Dolores Marchena, ha destacado que la mayoría de las actividades eran gratuitas. La teniente de alcalde Dolores Marchena ha realizado un más que positivo balance del Festival San Rotín. La veintena de espectáculos y actividades estaban dirigidos para todos los públicos, pero especialmente para los más pequeños.
A las mismas han asistido un total de 2.350 personas. Marchena destacó la calidad y variedad de la oferta que se ha llevado en San Roque, Casco y Barriadas. La edil mostró su agradecimiento a las compañías por su buen hacer, logrando encandilar al público en cada una de las actuaciones. La edil indicó que han recorrido San Roque y todas sus barriadas con este festival de títeres, de teatro gestual, de circo, de magia, que sin duda ha sido un gran atractivo. Con este fomento de la educación y en valores, lo que pretendían es desarrollar y crear adultos que el día de mañana serán los que consuman toda la programación de la Delegación de Cultura. El jueves 14 comenzó el primero de la veintena de actos de San Rotín, Festival de Teatro y Títeres, que organizó entre los días 14 al 30 de septiembre la Delegación de Cultura. El primero de los espectáculos, titulado En busca del gran tesoro, se llevó a cabo en la Alameda Alfonso XI el jueves 14 de septiembre a partir de las 7 de la tarde a cargo de la compañía Vagalume Teatro. Le siguió Puccinellis, A la sombrita, A cuentagotas, Tres globos, La extraordinaria historia de la vaca Margarita, Welcome, En el cielo no hay fronteras, Monólogos, Magia de bolsillo, Nana, una canción de cuna diferente, Concierto para seis ventiladores, y se cerró el 30 de septiembre con Garbancito en la barriga del buey, a cargo de La gotera de la azotea. Todos los espectáculos en el Teatro Juan Luis Galiardo se llevaron a cabo a partir de las 18:30 horas. Y los titulares se los volvemos a recordar en este tiempo informativo. Reconocimientos por la festividad de los santos ángeles custodios. Limpieza a fondo de la Alameda de San Pedro y otras zonas dentro del Plan Únete. Arranca con éxito la segunda Bienal Flamenca Canela de San Roque con una exposición y la actuación de Perico el Pañero. Reunión preparatoria en el Partido Socialista para poner en marcha el Plan Integral para la Comarca. El PIC solicita la anulación de un punto aprobado en el último pleno ordinario municipal. Sustitución de farolas por báculos en el recinto ferial de Taraguilla. Y así finalizamos el tiempo informativo en este viernes. Cerramos una nueva semana y les invitamos a que disfruten de nuestro municipio en este fin de semana cargado de actividades. Muchas gracias por su atención. Thank you.